Hace ahora 400 años llegó a nuestra orilla una expedición de japoneses. Era la embajada Keisho. La embajada estaba liderada por un histórico samurái, Hasekura Sunenaga. Aquí en Corea del Río vivieron ellos y sus descendientes. Y los descendientes de sus descendientes. Por eso muchos de nosotros llevamos el apellido Japón. El 11 de marzo de 2011 fue también para Corea del Río un día de dolor y de tristeza desde que supimos que nuestros hermanos y hermanas japoneses habían sido golpeados por la fuerza descontrolada de la naturaleza. Nos sentimos tristes al conocer el terremoto y el tsunami que tanto dolor causaron en Fukushima y otras zonas de Japón. Ahora, 3 años después, sabemos que Fukushima necesita recuperar la esperanza y la prosperidad. Todos los coreanos nos sentimos en la obligación de construir un futuro mejor para los niños de Fukushima y de todo el mundo. Desde Corea del Río estamos dispuestos a ofrecer esa ayuda. Desde Corea del Río queremos decir juntos sí a las energías renovables eficientes y limpias. Sí a la protección del medio ambiente y la salud. Contad con nosotros, con los coreanos y con las coreanas, para construir un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Desde Corea del Río enviamos todo nuestro ánimo a los ciudadanos de Fukushima. Yo soy un coreano que ama Japón. Yo soy una coreana que ama Japón. Yo soy un Japón de Corea del Río. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Nosotros somos japoneses de Corea del Río. Somos ciudadanos de Corea del Río y amamos al pueblo japonés. Con la unión de todos lo conseguiremos. Con la unión de todos lo conseguiremos. Con la unión de todos, muy pronto las flores volverán a florecer en Fukushima.